Bueno, y continuamos en este primer Congreso Nacional UIMTIS 2018, que bueno, se está llevando a cabo en el Hotel Holiday Inn aquí en Coyoacán. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos la visita de ponentes que nos visitan de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde, bueno, pues ustedes platicaron acerca del desarrollo profesional docente de matemáticas con el uso de tecnologías digitales abiertas. Y es un gusto saludar a la maestra María del Socorro Valero Cázares y al profesor Jaime Antonio Mayachi. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar presentes en este primer congreso de UEMSTIS y de convivir con profesores de toda la República Mexicana. ¿Qué significa UEMSTIS para ustedes? Bueno, actualmente era el subsistema más grande de bachillerato. Hoy lo sigue siendo, pero renovado, ¿no? Uh-huh. Y la prueba de esa renovación la podemos observar aquí en este gran congreso, que a pesar de que es el primero, creemos que va a ser el primero de muchos más, y sobre todo que nos va a permitir compartir de entre pares, entre maestros, nuestras experiencias y sobre todo lo que estamos haciendo en el aula, que creemos que es algo muy importante. Sobre todo esta parte de compartir las diferentes proyectos que se tienen en cada uno de los planteles. Y el día de hoy, bueno, ustedes hicieron una ponencia acerca precisamente de este desarrollo profesional docente en matemáticas. ¿En qué consiste, maestra? En efecto, actualmente el doctor Cantoral, nuestro director general, está muy interesado en un replanteamiento de la enseñanza en la innovación, lo cual significa hacer obsoleto lo que ya está hecho. Ajá. Y plantear nuevas soluciones y sobre todo considerar que para los profesores en este momento existe un gran reto, que es el de enseñar, en nuestro caso matemáticas, a chicos millennials que están muy familiarizados con las nuevas tecnologías, y la idea es cómo incorporar toda este cúmulo de tecnologías al subsistema de educación media superior público más grande del país. Entonces es una gran oportunidad, es una gran experiencia, y esto ha tenido muy buena recepción en la ponencia que tuvimos la oportunidad de compartir con profesores de diferentes partes del país, los cuales nos mostraron mucho interés. Al mencionar la palabra matemáticas, muchos de los jóvenes prácticamente dicen, híjole, matemáticas creo que no son para mí. Sin embargo, apoyado en las nuevas tecnologías, es una nueva forma de aprendizaje y pedagógico. Claro, de hecho, parte de ese discurso es el que nosotros ponemos en nuestras pláticas, de decir, no ganan un concurso de popularidad a las matemáticas, ¿sí? Claro. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es producir actividades que les parezcan divertidas a los jóvenes, que sean lúdicas, que atraigan principalmente su atención, y ya con la atención del joven es mucho más fácil proporcionarle las herramientas para que ellos construyan sus conocimientos a partir de experimentos. Con las nuevas tecnologías uno va a pensar que ya tiene todo a la mano, sin embargo, el millennial, el chico, el joven millennial, bueno, tiene que conocer ciertas cosas para desarrollar las matemáticas a través de la tecnología. En este momento el reto es que la enseñanza de esta disciplina no necesariamente tiene que estar llena de fórmulas, que fue lo que nosotros vivimos. Claro. Ahora el reto es justamente teniendo a nuestra disposición tecnologías digitales de bajo costo, abiertas, que son accesibles para chicos inclusive de escasos recursos, escuelas ubicadas en zonas económicamente muy desfavorecidas, que con estas tecnologías baratas ellos puedan realizar experimentos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con la ecología, la generación de energía eléctrica a partir de un panel solar, la generación de energía eléctrica a partir de un aerogenerador, que no es otra cosa más que un railete, o por ejemplo, con el simple hecho de caminar, ellos pueden identificar ahí la matemática, y de repente resulta que haciendo algo que es de interés para ellos, descubren que ahí está la matemática para la que ellos estaban negados. Uh-huh. Y que ahora les resulta interesante, divertido y motivante. Y esto, sorprendentemente, de repente da como resultado que chicos
que se encontraban muy distantes de las matemáticas, suelen llegar a la conclusión que no sería nada descabellado que ellos estudiaran una ingeniería, por ejemplo. Claro, y bueno, utilizar las tecnologías en un beneficio en sustentabilidad también, que les puede ayudar a ellos para sí mismo o para su comunidad en este caso, ¿no? También. Claro, uno de los principales ejes de este nuevo modelo educativo es la transversalidad y nuestro proyecto también incluye parte de eso, ¿no? Por ejemplo, la maestra mencionaba el uso de un aerogenerador, muy común en la generación de energías a través de los aerogeneradores y también tenemos una parte que es con el panel solar para poder producir energía a través de la incidencia de los rayos del sol. Aquí lo tenemos simulado con sensores que se conectan a una placa Arduino, ¿sí? Y esa placa Arduino se encarga de recolectar todos los datos, graficarlos y a partir de ellos, a partir de un experimento real que los jóvenes pueden realizar en el laboratorio, en el salón de clase, pueden ellos saber de dónde provienen todos esos datos. Entonces lo estamos haciendo para que ellos lo hagan de manera real, en tiempo real y que vean lo que repercute en lo que es la matemática. Y utilizando los propios recursos, recursos que están al alcance, ¿no? Que pueden ser reutilizados en este caso. ¿Qué aceptación se ha tenido allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, sobre este tipo de desarrollo profesional en matemáticas? La respuesta de nuestros estudiantes ha sido de mucho interés y como le decía, es muy importante para nosotros comenzar a darnos cuenta que una tarea que nos parecía imposible, como era enseñar matemáticas a grupos de 40, 50 jovencitos, jovencitas, que tradicionalmente había sido muy desmotivante, de repente ha cobrado un gran interés, está resultando en ser para nosotros un gran desafío, por una parte, frente a nuestros estudiantes. Por otro lado, también es muy motivante para nosotros porque finalmente estamos viendo autoridades que están auténticamente comprometidos con la innovación. Exactamente. Y porque no siempre ha sido así. Y entonces, la reacción que tenemos de los estudiantes, de los directivos, de la comunidad de profesores y también de quienes están al mando de todos estos subsistemas tan importantes, pues es un ambiente muy propicio para estar favoreciendo el aprendizaje de disciplinas que tradicionalmente habían sido áridas para los jóvenes, pero que gracias al desarrollo tecnológico actual está cambiando esa idea de ver el conocimiento. Y esa manera de ver también el conocimiento, también en el aspecto de inclusión, ¿no? En el aspecto de género. ¿Por qué? Porque muchos nos vamos o nos íbamos con esa idea de que solamente eran carreras para hombres. Sin embargo, ahora la mujer juega un papel muy importante. Justamente es un tema que se acaba de abordar en una de las pláticas a las que ingresamos en cuanto a la posibilidad de con estos nuevos planteamientos de enseñanza, la brecha de género se está reduciendo y una de las metas de nuestro subsistema, de nuestros directivos, es precisamente incorporar a 50-50, incorporar vocaciones femeninas que tradicionalmente habían estado destinadas a otras áreas del conocimiento, a otras áreas disciplinares o simplemente alejadas de los sistemas escolarizados. Y en este momento vemos muy factible que chicas se involucren, se interesen y cambien su destino para bien. Exactamente, es algo muy importante y la labor que tiene todo docente e institución, que motivemos a los jóvenes a que no deserten, que no dejen los estudios, sin embargo que a través de las diferentes circunstancias que se dan familiares, bueno, pues ellos puedan tener una preparación para que sean competitivos.
Y bueno, pues muchas gracias, profesores, muchas gracias, maestra María del Socorro y profesor Jaime Antonio, por esta pequeña entrevista que nos han brindado. ¿Y algo más que ustedes quieran comentar con respecto a este congreso que se está llevando a cabo? Bueno, que efectivamente es un tema muy importante. Los proyectos que estamos desarrollando son efectivamente para todos, para todos los estudiantes, para los que quieran estudiar cualquier cosa, ingeniería, pero licenciatura, lo que a ellos se les ocurra, porque la matemática está implícita en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Así es. Pues sí. Y bueno, yo felicito a quienes han tenido la iniciativa de organizar un evento académico como el que estamos en este momento disfrutando, porque nos ha permitido conocer a muchos colegas, a muchos profesores y compartir lo que desde el CEBETIS 164 de Ciudad Madero, Tamaulipas, se está generando para todo el estudiantado de nuestro país. Pues un saludo a Ciudad Madero, Tamaulipas, en particular al CEBETIS número 164. Y bueno, pues les seguimos invitando a que sigan estas pequeñas cápsulas que estamos realizando para todos ustedes de lo que se está viviendo en este primer Congreso Nacional WEMSTIS 2018. Muchas gracias. Gracias.